Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os tengo por aquí cómo juega Leslie Top Global en esta Season 28. Y pues bueno, chicos, vamos al lío. Ojito, espérate, que le puede reventar y termina reventando al pobre Kaya. Aunque eso sí, le ha quitado la mitad de la vida a la Wanwan, a Prox. Además, ojito, cuidado, que le puede enganchar. Tiene que pegarle atrás, le pega el knockout perfecto. Y ojito, que puede matar a la Wanwan. Termina matando a la Wanwan. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Joder, cómo da. Está dura esta Leslie. Le intentan enganchar y te la devuelve rápido, te devuelve rápido el combo. Bueno, yo de hecho pensaba, digo, joder, le entra el Kufra, como le meta los puntos vitales en la Wanwan. Bueno, no tiene ultimate, pero igual le mete un Inspire o algo y le jode, pero no. Finalmente, pues, se lo termina llevando igual la kill. ¡Ojo! Termina cayendo por aquí el Linkcito, que por cierto, se ha muerto antes también. ¡Uf! Link que muere dos veces en early. Eso pinta complicado. ¡Hostia! Le termina robando el cangrejito también, Dios. Esto huele a partida de abusada, Y me suena mucho el Blazer Gaming este, O sea, el Hayabusa este me suena un montón. Creo que esto, si no me equivoco, el Hayabusa es Top Global Hayabusa. Si no me equivoco, el Hayabusa es Top Global Hayabusa. Bueno, vamos a ver. La Wanwan por aquí haciendo de la suya. Le disparan toda la boca. Le engancha y termina siendo kill para la Fasha. Bonita liberada que le ha pegado. Bueno, espérate que pone por aquí también el Kufra. Ay, 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 le enganchan por aquí al Lapu Lapu, pero evidentemente puede escapar gracias a su gran movilidad. Y de momento el liderazgo en oro lo tiene Leslie, que ya tiene, ojo, tiene el hacha de Berser, ¿what? No sé, de hecho no se ha construido botas todavía. En medio, espérate, acaban de enganchar al Glue, lo podrían matar, lo dejará un golpe de vida. Y nada, Leslie literalmente saca 300 de oro de las placas de las torres. Y mira, mira, mira la Wanwan, mira la Wanwan, mira la Wanwan en el momento en que se acerca le revienta. Por cierto, si alguien no lo sabía, Leslie es counter de Wanwan, ¿vale? Hombre, especialmente en el early game y en fase de líneas. Pero para que no lo sepa, Leslie es counter de Wanwan. Así que bueno, vamos a ver, aquí ya es muy complicado que se meta. Yo creo que aquí ya es muy complicado. Yo creo que aquí ya más o menos se puede ir oliendo cosas. ¡Hostia! Se revienta la Wanwan debajo de torre. No se esperaba la jogadiña del arbusto. Y termina siendo jugadita mortal. Bueno, vamos a ver, le pega ahí un saltito a la Fasha. Bueno, Fasha digo la Valentina. Y nada, de vuelta al medio. Bueno, le para por aquí en seco al Kufra. Le va a estampar contra la pared el Hayabusa, que podría... No, lo terminan matando, pero arrasada, que pega el Lapu Lapu junto con los cañonazos de la Fasha. Y termina siendo dos kills por una, por lo cual beneficioso para los chicos del equipo azul. Le mete el caña perfecto a la última para que no se pueda escapar. Le van a perseguir de todas todas. No consigue engancharlo porque hace el combo de primera a segunda. Y esto que termina siendo exactamente, sí, kill, bueno, kill no, dos kills para el equipo azul, uno para el equipo rojo. Bueno, le golpean toda la boca, pilla por ahí a la Wanwan, le intenta interceptar por el Kufra, pero la Leslie tiene 2000 de IQ. Madre mía, de un disparo, le ha quitado casi la mitad de la vida a la Wanwan de un disparo. Uf. De hecho, le saca 2000 de oro a Wanwan. Le saca 2000 de oro a Wanwan. Vaya locura, Maggi. Vaya locurote. 2000 de oro que le saca a Wanwan en el minuto 5. O sea, esto se lo di cuenta a alguien y no se lo cree, ¿eh? Bueno, ahí le engancha, dispara. Sí, pero no le va a terminar de matar. A un golpe de vida. Se ha quedado a 1 de HP. Mira, 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 mira. A 1 de HP se ha quedado. Bueno, nada más, la Leslie evidentemente aprovecha para limpiar esto. Uf, va por el filo desesperante, creo ya, Creo que lo tiene claro y ya va por el filo desesperante. Y eso, sí, vale, 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 ya tiene botas, ya tiene botas. Por lo menos ya tiene botas. Por lo menos ya tiene botas, chicos. Bueno, hora de derrotar a la mid lane y de ahí a la tortuga. Leslie va a pushear la wave, se la va a dejar ahí clavadita. Pam, 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 pam. Se echa hacia atrás, acá ha tenido que ver al Kufra 100%. Ojito que intenta entrar con todos, todas.
El glue, finalmente nada. Ojito, la entrada del Kufra puede ser buena. Se echa hacia atrás, se quita el Kufra, termina muriendo Selin. Dispara, 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 dispara. Le mete la última y junto con la primera habilidad para intentar hacerle más daño. Nah, le llega el último disparo y no termina muriendo. Pero bueno, igualmente, racha de asesinatos para la Leslie. Y la torre que va a caer a favor del equipo azul. La tortuga que también debería de caer. Y luego la Fasha que está ahí sola con el con la tortuga, ¿no? Bueno, pobrecilla. Pues nada, se mete con todo el Lapu a ver si limpia la tortuga. Por aquí aparece el Leon, que yo creo que no se van a acercar a la tortuga ni de coña. Les dirán, joder, nos estarán esperando seguro. Bueno, termina cayendo la tortuga. Va a caer, bueno, cae la torre también. Y esto que va a ser muy buena. Bueno, les está viendo. Les está... Ha tirado la última prácticamente para verles. Para tener visión de ellos mismos. Y bueno, ya prácticamente se lo espera, ¿no? Bueno. Tres bajas, cero muertes, tres asistencia. Ojito, si te tira con todo el Kufra. Te engancho el pollo. Le tira un par de vaqueos. Y mira, mira, mira cómo le vacila, ¿eh? ¿Cómo les vacila el pollo mayor? ¿Cómo les vacila el pollo mayor? Bien. Nada más. De momento, abusando absolutamente. ¡Ojo, la entrada del Lapu-Lapu es muy buena! Vamos a ver hasta qué punto llega, aunque le han copiado la ultimate para intentar engancharlo. Va a llegar la ultimate del Link, que no va a poder hacer nada. Ya llega por aquí la Wanwan, pero da igual los puntos vitales, porque no tiene suficiente daño para matar absolutamente a nadie. Y Leslie, que va a devorar esta torre, revienta la torre, Leslie. Eso sí, también sacó una kill el Hayabusa. Y esto que ya va a ser partida. ¡Dios! ¡Le ha quitado! ¡Mira, mira cómo ha sido el Link! Dos disparos de Leslie y se ha quedado a menos de un cuarto de vida. Dios, vaya abuso. Vaya abuso, mi loco. Pues bueno, 4 bajas, 0 muertes, 4 asistencias, 7800 de oro. Le saca 3000 de oro, Wanwan, Dios. Y bueno, y por minuto... Y bueno, le sacan 10.000 de oro por minuto. O sea, le sacan 10.000 de oro. O sea, le sacan más de 1.000 de oro por minuto. Le saca más de 1.000 de oro por minuto al equipo rojo. Uf. Estos están joditos, ¿eh? ¡Ojo la enganchada sobre la Wanwan! ¡Buena! La manda directamente al Valhalla con ese disparo, aunque sea posicionado de manera un poco peligrosa. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Madre mía, madre mía! ¡Valentina que aparece y desaparece! ¡Valentina hizo truco de magia! ¡Aparece y desaparece! Dios, la ley está purísima. O se pilla la... ¡Hostia! ¡Lo que le ha pegado al glue con la alabarda! ¡Lo que le ha pegado al glue con la alabarda no tiene nombre! ¡Dios! 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 ¡Lo que le ha pegado al glue con la alabarda no tiene nombre, tú! ¡Mira, mira, 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 que le baja el Kufra! Bueno, le pega otro disparo por aquí, otro disparo por allá, otro disparo por aquí, otro disparo por allá. Podrían matarla, tira. ¡Dios, le pega un disparo a la Valentina! La manda directamente al cementerio. Vuela también a la Wanwan. ¡Un disparo, una kill! ¡Un disparo, una kill, literal! ¡Un disparo, una kill! ¡Dios! ¡Dios! ¡El Lin! ¡El Lin! ¡El Lin! ¡El Lin! ¡El Lin! ¡Le ha disparado! Le ha hecho un combo. Le ha hecho un combo de doble pasiva. Le ha metido un combo de doble pasiva y ha borrado al Lin literalmente. Dios del amor hermoso, ¿esto qué es? 9 bajas, 0 muertes, 5 asistencias. Lleva una kill o casi una kill por minuto. Una kill. Dios, es que no tiene sentido. No tiene sentido, de verdad, es que no tiene sentido. ¡Tiene 10.000 de oro! ¡Tiene 10.000 de oro! Chicos, tiene casi una kill por minuto y casi 1.000 de oro por minuto. ¿Qué clase de locura es esta? 1.000 de oro por minuto, tú. 1.000 de oro por minuto. Me da igual, este va a ser el título del vídeo. Al 100%. 1.000 de oro por minuto y una kill por minuto. ¿Qué puta locura es esto? No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Que es que estamos hablando de que Leslie sola saca 1.000 de oro por minuto. Solo Leslie saca 1.000 de oro por minuto. ¿Qué es esto? Vivimos en una simulación, chicos. Pues bueno,
Vamos a ver cómo termina esto, pero joder, que cómo termina, si ya me lo sé yo. Mira, 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 Kufra, ¿ves al Kufra? ¿Ves al Kufra? ¡Ya no lo ves! ¡Truco de magia! Espérate, que le va a golpear a otro. Le intenta barajar por ahí a todo al enemigo. ¡Ay, el Link que casi se muere! ¡Link, ¿dónde va, chamaco? ¡Oh, le dispara con el francotirador atravesando a todos los enemigos! ¡Golpea uno! ¡Pam! 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 ¡Desaparece la One-One! ¡Triple asesinato! ¡Puede matar al Gloom Maniac! ¡Se mata al Gloom! ¡Vaya humillación! ¿Pero esto qué es? ¡Una kill por minuto y más de 1000 de oro por minuto! ¡Vaya locura! 13 kills, 0 muertes, 6 asistencias, 12.000 de oro en 11 minutos, 13 kills en 11 minutos, más de una kill por minuto y más de 1000 de oro por minuto. ¡Dios! Pues bueno, chicos, pasamos a la siguiente. Y bueno, chicos, pasamos por aquí a la segunda parte, que por cierto está enfrentándose contra el top 1 global Franco de esta Season 28. Así que bueno, chicos, tenemos aquí a nuestra queridísima Leslie de antes enfrentándose ahora sí al top 1 global Franco. Pues bueno, chicos, vamos a ver, ojo, se le mete con todo el glue, la hace muy buena. Vale, evita que le pueda pillar, aunque bueno, creo que no hacía falta el flicker, pero ok. Y pues nada, top 1 global Franco, VS top global Leslie. Ojo, le va a entrar con todo, le estampa contra la pared, buenísima la enganchada que le ha pegado. Y a ver qué es lo que pasa por aquí. Bueno, está con el Blazer y con el mismo Kufra de antes. Bueno, le va a reventar la torre. Está por aquí el top global Franco. Y a ver, pero eso sí, esta partida, como estáis viendo, sí le está costando más, ¿eh? Aquí sí se nota que están los papis del juego. Aquí se nota que están los duros. Los duro, duro, duro. Bueno, se va a sacar rápidamente este crab. Por cierto, va a aplicar la misma build que antes, aunque se va a hacer la resistencia mágica, parece ser, en esta partida. Vale, ha pillado al Franco. Evidentemente se echa para atrás por si le mete el gancho. Se ha muerto el Kufra por ahí, así que la tortuga debería ser muy difícil poder pelearla. Y a ver, nah, no pelean la tortuga. Y evidentemente ahora que están jugando contra los papis, esto ya se les complica mucho, ¿no? Bueno, le mete el mono ahí al lado. ¡Dios! Muy bien jugado por parte de... Muy bien jugado por parte del Cloud, ¿eh? Lo ha sabido hacer muy bien el cabrón. Ha sabido meter bien el mono, los stacks y todo. ¡Ojo! ¡Vaya enganchada! ¡Le ha pegado a la fosa de locos! ¡Vaya enganchada! ¡Le ha pegado a la fosa de locos! Y esto que termina siendo... ¡Madre mía, el Franco, tú! ¿Cómo va, eh? ¡Madre mía, tú, el Franco, cómo va! ¡Madre mía, el ganchitos, eh! ¡Madre mía, el ganchitos! ¡Ojo, que también matan por aquí al Hayabusa! Y pam, 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 le pega por aquí a fuego. No sé si lo saca debajo de torre. A ver, lo saca a medias porque se tiene que salir de la ulti si no se muere. Y bueno, nada más. ¡Uy, los cañonazos de la fascia! ¡Cañonazo! ¡Ojo, la acaba de enganchar al Militar! ¡Lo mata! ¡Dios del amor hermoso la que le están pegando, tú! Madre mía la que le están pegando, tú. Bueno, vamos a ver, sale de base de nuevo la Leslie, que ahora mismo la única oportunidad, entre comillas, en este game sería que la Leslie llegue al Lategame. Y una vez llega al Lategame, pues pueda meter un tremendo... un tremendo estompeón. Bueno, 6 a 12, de momento el equipo rojo va ganándole en 4.000 de oro. Esto ya no está siendo una estompeada como el primer game. Y bueno, toca correr atrás. Se puede hacer el crab, o puede intentar hacerse el crab. Bueno, que hostia, qué rápido. Tirando incluso la segunda para hacerlo más rápido por la pasiva. Bien. Bueno, 3 bajas, 4 muertes, 2 asistencias en 1.500 de oro, solamente le saca... A ver, le saca 900 de oro el granjero, pero bueno. Vale, el Hayabusa ahí coge visión de dónde están. Sabe que le puede venir. La estampada podría ser muy buena. Termina finiquitando a ese Granger. Ojo, que podría matar al todopoderosísimo Cloud. El tiro se lo... ¡Hostia, lo mató! Se metió el disparo entre los dos enemigos y terminó reventando al Claudio. Bueno,
Ahí prácticamente la ha visto con las sombras. Por lo cual, ojo, el Lord lo pueden hacer. Está el Granger fuera y está el Cloud fuera. Vamos a ver, pam, 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 pam. A reventar, a reventar. Hay que reventarse ese escatelcillo también. Y bueno, a pegarle fuego. ¡Ojo! La acaba de enganchar. Le termina reventando la Leslie. Y ojo que esto se lo puede llevar Top Global Leslie respecto a Top Global 1 Franco. Hostia, pues acaba de morir. Venga, pegale, pegale rápido, pegale rápido. ¡Que lo roba! Termina sacando finalmente el equipo azul. El Lord se puede morir. Nah, se muere. Se muere el Kufra, pero bueno, el equipo azul por lo menos gana el Lord. Recupera oro muy importante y va a tener una buena presión de líneas a continuación. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pierde una torre el equipo azul de momento. Y ahora lo que les toca es limpiar. Y bueno, aparece el Hayabusa ahora. Aunque yo creo que el Lord no van a poder aprovecharlo mucho. El buff azul lo van a perder. Pero bueno, yo qué sé. Si hacen algo ahora con la presión de líneas, pues bueno, te puedes plantear cosillas, ¿no? Pues bueno, chicos, vamos a ver. Cae el Lord. Lo único que le quedan son las oleadas, las waves mejoradas. Pero claro, lo bueno es que ha remontado prácticamente en oro. Y eso es lo que más le debería de importar. Dios, Dios, qué castañazo, ¿eh? Ahora entiendo por qué se ha hecho las botas de resistencia mágica. Ojito, puede enganchar por aquí al Franco. Top 1 global Franco explotado. Le golpea con todo, tira la última y podría matar. Termina matando al Granger. Ojo, no le pegues, no le pegues que te revientan. No se puede meter el Cloud ahí porque termina reventado. Termina muriéndose finalmente. Triple kill sobre el Glue. Y esto que termina siendo, chicos, nada más y nada menos que una buena escaramuza para el equipo azul. Y se van a colocar por delante ahora sacando objetivos, torres y oleadas. Bueno, la tier 2 termina cayendo a favor del equipo azul. Parece que le van dando la vuelta conforme la Leslie se va poniendo más dura. Y pues bueno, le falta el segundo filo desesperante, si no me equivoco. Y a partir de aquí, fiesta. Además, tienen al Franco, tienen al Glue. Y con la alabarda ahora los va a hacer mierda, literalmente. Pues bueno, continúa la vaina bacana. Continúa la vaina bacana. Y aquí están fulminándolos a todos. Bien. Pues bueno, vamos a ver. Pam, 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 pum, pum, pum. Bocadillo de atún y le van a robar el buff azul. Joder, mira, hasta rima y todo, para que veáis. Hasta rima. Un trago el cafecito para disfrutar esto mejor. Y bueno. Vale, ¿los ha visto? Sí, lo ha visto. Los está viendo todos. Ahora sí los está viendo todos, sí. Pues bueno, ya saben más o menos dónde están. Nalglu aparece. Pero vaya, el Glue como aparezca mucho te revienta, chaval. Vamos a ver. Es que si sale sabe que le puede caer un gancho. Si sale sabe que le puede caer un gancho. Ojo. Nah, los está viendo. Los ve. Sí, claro, los está viendo. Vale, se están colocando alrededor del Lord. Y puff, el equipo azul para meter cabeza ahí. El único que puede hacerlo más o menos es el Kufra, ¿no? Por aquí el Hayabusa está cogiendo posicionamiento. Vale, acaban de empezar. Acaban de empezar el Lord. Y esto que lo podrían aprovechar en su favor. Ojo, les está cogiendo visión. Está cogiendo visión. Está cogiendo visión de dónde están todos. El Minsitar les ha metido un push en medio para forzar eso. Ojito, la enganchada sobre el Franco puede ser muy buena. Termina reventándolo finalmente el Hayabusa. Y esto les deja con un jugador menos. Se muere el Minsitar, pero les mete todo el zoneo durísimo. Se matan al Cloud también. Se quedan sin ese tirador. Espérate que les acaba de enganchar. Va a aparecer Leslie, 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 Leslie. Vaya disparo de Leslie. Vaya disparo de Leslie. Le revienta la fase incluso fliqueando. Matan también al Glue. Y esto que debería de ser Lord mejorado. Y poder a lo mejor terminar la partida. Así que bueno, de momento Leslie top global está venciendo a Franco top 1 global. Bueno, pam, 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 pam. Le pega el último disparo y se lo termina llevando. Bien. Pues nada más, chicos. Vale, tiene ya el último. Ah, no, batalla sin fin es lo que se ha hecho de últimas. Ok, batalla sin fin. Joder, pues ahora sí que tiene sustain, pero de verdad. Ahora sí que tiene sustain, pero de verdad, la Leslie. Uf. Disparos mortales, sustain. La alabarda para reventar tanques. Se lo roba.
Sí, se lo ha robado. O se lo ha dejado o se lo ha robado, I don't know. Pero bueno, están friseando en medio. Están friseando la wave en medio. Que la van a reventar, o sea, el Lord lo van a reventar. Aunque va a estampar, hostia, pues llega el Lord, Les ha estampado la inhibidora, así que muy bien. Se va a meter con todo. Hayabusa se ha metido solo, que mucho cuidado, le puede enganchar malamente. ¡Ojo! Le mete todo el flicker ulti, pero no vale suficiente. ¡Le revienta la Leslie! Va a intentar bajar al Glue. El Glue va a intentar meterse encima, pero nada. La Leslie le mete el knock-up hacia detrás. Y esto que se quedan sin Franco para hacer las enganchaditas. Va a llegar, bueno, van a llegar las waves por ambos lados. Ojito, se puede morir. El Minshita tiene que tirar la ultimate para evitar que le puedan cazar. Va a llegar el Kufra intentando hacer la enganchada suprema. Pero lo único que van a poder hacer es limpiar. No tienen demasiados recursos para intentar meterse hasta la cocina. Y efectivamente, esto va a ser simplemente torrete inhibidor de en medio y poco más. Bien. Bueno, la Leslie se está llevando todo el loro. No sé si a lo mejor planea sustituir algún ítem por un filo desesperante o lo que sea. Ojo, se va a meter. Vale, cuidado con el Franco. El Franco puede meter. Uy. Uy, eso sí. Cuidado con el Xavier, que el Xavier, a ver qué le falta. El Xavier va bien, 4-1-6. Y el Xavier, en las alturas de juego que está, como le meta un combo a la Leslie, la puede volar, ¿eh? Así que mucho cuidadito con la Chavineta, porque la Chavineta puede dar muchos problemas. Además, estándose encerrados en base con un Cloud y con un Granger, mucho cuidado, porque si el equipo azul comete algún error... Si el equipo azul comete algún error, esto se le va a la verguísima, Si el equipo azul comete algún error, pueden perder perfectamente. Bueno, vamos a ver. ¡Ojo! ¡La enganchada buena! ¡Matan al Glue, que se pasó de verga! ¡Hostia! ¡Le ha enganchado a la Leslie! ¡Pierden a la Leslie, chicos! Problemas en el paraíso. Pueden matar. ¡Hostia! Mira que lo he dicho. Bueno, encima les pilla mal, ojo, se muere. A manos del Hayabusa, se muere también el Granger. Y el Hayabusa termina haciendo de lo suyo, triple kill para el Hayabusa. Así que si no podía la compañera, puede él. Ya que es super madre, en la partida anterior estaban juntos también. Así que nada, les termina saliendo perfecto. Y consigue vencer Leslie Top Global a Franco Top 1 Global. Joder, vaya partidazas esta que hemos pillado hoy. Vaya tremendas partidazas estas que hemos pillado hoy. ¡Locura! Y bueno, y obviamente MVP otra vez para la Leslie, que madre mía cómo juega. Que por cierto, la Leslie también es top 4 global Beatrix, ¿vale? O sea, este Leslie top global es también top global Beatrix global. Así que nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta batalla de dioses, esta última. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch y Twitter de Instagram. También tenéis por debajo el correo rojo para suscribiros, la campanita activa de YouTube. O avisa que saco un vídeo. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros. Y hasta la próxima.